Te hago una pregunta muy chiquitita, Edgardo, para que me respondas en un minuto. Cuando vos está claro que el contacto viene de arriba para abajo, o sea, de ellos hacia vos. Pero ponele que vos necesitás algo. Ponele que tenés un familiar tuyo enfermo o tenés una duda que te está, no sé, te está perjudicando, ¿querés? ¿Vos te ha pasado de querer comunicarte y te has comunicado? Me ha pasado y he usado esta piedra. Creo que Ah. me, ¿de la piedra que me dieron o lo hablé en otro lado? ¿Eh? Entonces estoy perdiendo. La Nos piedra dijiste. personal que me dan, que la transforman los hermanos. Te voy Sí. a comentar algo que está íntimamente relacionado con mi persona. Yo estaba noviando. Pero bueno, no estamos bien, ¿viste? Sí, en muchos aspectos bien, pero en otros no. Y me estaba alejando del tema. Y ante mis dudas, no sabía si yo me tenía que casar, cuál era mi historia, agarré la piedra, me voy a mi habitación, a mi habitación, esta piedra se calienta primero, si es diestro uno o es zurdo, yo soy diestro, la agarro, la pongo a la altura del corazón y voy pidiendo. Una vez se calienta, empieza a funcionar para sanar, para comunicarse, para lo que fuera. Y aunque parezca un verso, esto que les voy a decir, tómenlo con pinza. Como dijimos antes, yo sé si viví o no viví las cosas. Lo demás, que quieran lo que quieran y están en su derecho. Voy a esta habitación con la piedra y pido: ¿qué pasa? ¿Me voy a casar? ¿Voy a hacer como una seta? Tenía mucha nebulosa en la cabeza, no sabía cuál era mi camino. Desaparece el techo de cemento de la habitación, en las habitaciones antiguas altas. De noche, estrellado, veo todo el cielo, es como que alguien sacó el techo. Empieza a avanzar, veo el borde de una nave. En silencio, y el disco, o sea, lo que sería un borde de un plato, con luces verdes, amarillas, rojas, naranjas, pero iba girando así y se encendía y se apagaban, pero sin ruido. Iba avanzando hasta que veo la cúpula, después no la veo más, y la panza de ese plato tapa todo el techo que había desaparecido. Y conjuntamente, mis interrogantes vienen con imágenes y palabras que venían desde la cabeza con voz de metal. En un momento me dicen: no te preocupes, vas a formalizar. Me muestran que entro en un altar, estaba noviando el pelo largo, el pelo que le tapaba la cara, no puedo ver la cara. Me muestran un altar, que entramos, nos pasamos. Vas a tener un hijo. Me muestran al pibe, un pibe, y me borronean la cara. Así, blanco, brazos largos, pelado. Y lo otro no lo puedo decir. Bueno, yo termino esta historia con esta chica y aparece en mi vida la que soy mi señora, que es Elisa, es mi columna vertebral. Yo no estaría en este tema si ella no estuviera. No sé en qué andaría y si estaría vivo. Tengo un hijo hoy que tiene 30 y va a cumplir 34 años, Alan, que es músico. Y no tuvimos más hijos. Y eso fue a través de interrogantes que yo tenía, que estaba como en un brete muy grande, no sabía de qué iba a ser de mi vida. Y yo lo puedo hablar mirando en retrospectiva. Claro. Y lo he utilizado. ¿Qué pasó? En un momento, pues es muy común en el humano. La piedra yo no la soltaba para nada, era como que la piedra era parte mía. Iba a todos lados con la piedra, me había pegado la piedra, vivía sin la piedra yo no era. En un momento dado, que ellos no quieren nunca que te pegues a nada.
Empecé con mucho dolor, digo, yo tengo que dejar esta piedra. Empecé a dejarla en la mesa de luz, guardarla en el cajón. Con miedo, digo, siempre me protegió la piedra, tengo a hecho, cualquier cosa lo llamo. Y así aprendí, hoy está en la mesa de luz, en el cajón, la uso en casos excepcionales. Si tengo problemas, o mi señora, o el pibe, o puedo pedir, la agarro, pido. Después sabrán ellos qué hay que hacer, yo no lo sé. Pero yo no molesto pidiendo más. Claro. Solamente que esté muy embretado, gracias a Está Dios, fue perfecto. ahí medio, viste. Está perfecto, perfecto. Y la piedra está ahí. Sí la usa mucho mi señora cuando hay problemas. Está. La tiene que usar, la usa. Después yo la tengo que descargar, se tiene que descargar esa piedra por la sobre cosa. Pero sí la tenemos a nivel familiar. Claro. Más o sea, la he usado con amigos que han venido y les he prestado la piedra, pero tengo hasta yo delante. Me la Claro, tengo que ver. Y después las tengo que, bueno, que se descargue. Entonces, sí he pedido. A ver, miren, esto sí, esto es medio risueño. Aunque no lo crean tampoco. En un tiempo yo era cobrador de seguros de dos empresas muy importantes en el centro de ahí de Buenos Aires, calle Maipo. Bueno, cobraba seguro y una vez vine muy cargado de esto. Vivía en Villa Crespo y estuve todo el día laburando, cobrando seguro, pa, 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 por todos lados, varios barrios, y llegué recargado. Me acosté, o sea, era de noche, y tenía dolores por todos lados. Se me abalanza una sombra, me presiona, no sé si me ven. Con este dedo. Los hermanos tienen seis dedos. Partamos de la base. ¿Eh? Pueden jugar las cartas de saber a siete, siempre repite lo mismo. Pero son buenos jugadores de cartas, no importa. Al truco estamos sonados con eso. Bueno. Agarra con este dedo, aprietan acá y aprietan acá. ¿Qué sucede? Empezó un dolor muy extremo en la punta de los pies, en la medida que iba avanzando, perdía sensibilidad de los pies, las piernas, hasta que llegaba acá y me desesperaba porque tenía ganas de gritar, era como me moría y me decían, no grites, pues para bien tuyo. Bueno, listo, me sacaron todos los dolores, quedé como... Ahora Está acá claro. viene la contradicción del humano. Está claro. Está claro. Sí, Edgardo, va, ahí Cristina quería preguntar algo. ¿Será que te termino esto? Te Sí, termino esto en 2 minutos. sí. Porque hace a la necesidad del humano, de mi parte. Un tiempo, siempre que pasaba me venía a hacer eso. Un día me hacía el canchero, viene mal, de otro laburo, no sé qué. Y me acosté en la cama como esperando, bueno, a laburar. No vino ni el loro. Y ahí sí aprendí a que no es cuando yo quiero, sino cuando debe de ser. Hoy pasó tanto tiempo que ya no me lo están haciendo más, pero es terrible. Pero muchas veces lo decía. Perdón, Cristina, dale. Dos preguntitas. Una con respecto a la piedra. Si tiene algo que ver con la piedra Chintamani de la que se hablaba o nada que ver. ¿Tiene alguna relación? No, es otra cosa. Esto es una piedra común terrestre que Sí. cuando agarran ellos la transforman a nivel esencial, de adentro para afuera. Ahí está. Claro. Y hacer una piedra que después no la puedes catalogar. Es negra, tiene brillos, tiene manchas blancas, tiene la forma para agarrarla como un tornillo en la mano. Cuando me la dan a mí, tiene las huellas de los dedos largos, flacos de ellos. Hervía. Ahora hervía, porque bueno, la tengo envuelta como si fuera un bebé. En una bolsita de cuando yo iba infantil.